Coronel Oviedo tendrá el primer centro penitenciario para mujeres bajo estándares internacionales y ya está entrando en su última etapa de construcción. La obra del ministerio tiene una inversión de 1.500 millones de guaraníes y tendrá una superficie de 5.570 metros cuadrados. La misma cuenta con pabellones de talleres y aulas, áreas de visitas, casetas de control y celdas especiales para madres internas con hijos. La ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, enfatizó que las internas tienen derecho a vivir dignamente dentro de la cárcel, por lo que se impulsó este proyecto en Coronel Oviedo. Para La Nación TV, soy Liz Arce. Sigan informados en www.lanacion.com.py.